Cambiamos ahora de tema y de país porque el PT, el Partido de los Trabajadores de Brasil, convoca a una inmensa marcha o convoca a una contraprotesta, sí, digamos así. A una inmensa marcha en su apoyo de un gobierno muy debilitado que está teniendo serias dificultades para convocar a sus bases, lo venimos diciendo una y otra vez en estos meses, porque ayer le decíamos, ya hubo tres grandes movilizaciones en contra del gobierno de Dilma Rousseff, que hay que recordarlo, asumió el 1 de enero de este año. Hay una crisis institucional, no cabe la menor duda. ¿Cuáles son los parámetros que podemos tomar para esto? Y bueno, lo que decíamos ayer, las declaraciones de Fernando Henrique Cardoso. Cardoso no es cualquier persona en la política brasileña, fue presidente durante dos mandatos. Le está pidiendo la renuncia a una presidenta que asumió, lo reitero, el 1 de enero. Cardoso, un conocedor de la historia latinoamericana, que sufrió el golpe de Estado en Brasil en 1964, que sabe cuáles son las consecuencias de estos procesos donde se invoca la renuncia de una presidenta, no está solo. Está acompañado, por ejemplo, por José Serra, que fue diputado, ministro, gobernador de San Pablo y candidato a la presidencia en el 2010, que perdió. Y está acompañado también por Aécio Neves, también fue diputado, también fue gobernador y que perdió las elecciones en el 2014. Los tres pertenecen al mismo partido, el Partido Socialdemócrata del Brasil. Esto marca una crisis institucional cuando el principal partido derrotado en las elecciones pide la renuncia a la presidenta. Y esto viene acompañado de los grandes medios de comunicación, la red O Globo en primer lugar. Un editorial del diario O Globo hace apenas dos semanas otra vez pedía la renuncia a Dilma Rousseff. Está pidiendo la institucionalidad o el futuro de Brasil. Y acá se plantea el futuro de Brasil desde su óptica, incluso presionando a los partidos políticos que no están haciendo lo suficiente para sacarse de encima a Dilma Rousseff. En este contexto, las manifestaciones del domingo pasado y en este contexto, la convocatoria del Partido de los Trabajadores de Dilma Rousseff a su defensa. Pero claro, la tiene muy difícil cuando se están aplicando políticas de ajuste. Es muy difícil movilizar a la base social que está claramente descontenta con su gobierno.